Los virales de este mes están recontra divertidos y han sido especialmente pensados para que te encante. ¿Estás listo? Estos son nuestros virales del mes. Arrancamos con Luis Miguel. Hace unas semanas, el astro mexicano se presentó en Lima y la fiebre que se había desatado hace unos meses por su serie se revivió en aquel concierto. Justo por eso se hizo recontra viral el video de Ahora te puedes marchar, pero quien lo protagoniza no es realmente el Sol de México, sino la aclamada agrupación de K-pop Super Junior. Así es, los surcoreanos hicieron su propia versión de la canción, turnándose uno a uno en la piel de Luismi. Y el video está tan bien hecho que hasta tiene la misma estética ochentera del original. Lo único que realmente difiere es, por supuesto, el acento de estos chicos al cantar algo en español, un idioma totalmente diferente al suyo. Muy divertido. Pero si de talento se trata, no podemos dejar pasar al gran John Travolta. Ya todos conocemos sus habilidades para el baile, ya que nos ha deleitado con geniales coreografías desde las épocas de Grease hasta aquella memorable escena con Uma Thurman en Pulp Fiction, cuando ella lo obliga a bailar en un concurso. Pero bueno, lo que realmente no sabíamos era que el actor también sabía bailar nuestro clásico festejo. Y si no nos creen, véanlo ustedes mismos. Lo cierto es que esta escena fue extraída de la película Michael de 1996. Súper creativo el autor de esta edición. Ahora vamos con lo más tierno que verás hoy. Este es el típico partido de básquet entre dos equipos de una típica escuela primaria estadounidense. Lo único que no es típico es que hay un pequeño con discapacidad en el equipo y sus compañeros, lejos de hacerle algún tipo de bullying, hacen un acto de desprendimiento hermoso con él y le hacen encestar. Incluso el otro equipo les permite hacer esta jugada. El video fue publicado en las redes de la madre del niñito con una frase que agradecía a su entrenador y sobre todo a sus compañeritos por todo el apoyo brindado. ¿Ves? Dijimos que sería lo más tierno que verías hoy. Pero siguiendo con los deportistas, hablemos de uno ya con largo recorrido a cuestas. Nos referimos al inglés David Beckham, quien fue víctima de una buenísima cámara oculta a cargo del programa de su compatriota James Corden. Resulta que el conductor del programa le jugó una serie de malas pasadas en una especie de reunión especial dedicada a homenajear al exfutbolista por su trayectoria en el LA Galaxy, el club en el que jugó 3 años. El objetivo principal del cóctel era presentar la escultura que le habían hecho en su nombre. Caracterizaron a un actor como si fuera el verdadero escultor y este presentó la supuesta pieza, la cual no era más que un Beckham con un mentón exageradísimo, los brazos inmensos, los ojos desorbitados y hasta un extraño trasero. El exfutbolista, consternado y sorprendido, pero siempre polite, les explicaba lo importante que era para él que esta escultura sea buena hasta que James Corden finalmente decidió descubrirse, dejando en evidencia que todo esto había sido una broma. ¡Pobre Beckham! Definitivamente, esa escultura no le hacía justicia. Y para terminar, vamos con un reto que se ha hecho mega viral. Pero esta vez se trata de uno con un importante impacto en la sociedad. Estamos hablando del Trash Challenge.
Un desafío que consiste en generar conciencia sobre el cuidado del planeta mediante la limpieza de playas o parques que estén llenos de basura. La idea de este reto es tomar una foto del lugar antes de la limpieza y después de esta para ver la diferencia. Este reto se ha popularizado en muchos países y el Perú no es una excepción, ya que muchos individuos y empresas lo vienen promoviendo, como por ejemplo este youtuber gringo, que se ha impuesto la meta de recorrer toda la costa del Perú para limpiarla. Sumémonos, pues, este challenge sí que vale la pena. Estos fueron nuestros virales del mes. ¿Cuál fue tu favorito? El siguiente mes nos vemos con más.